The Big Dog, el jefe tribal, nuestra cabeza de la mesa, el campeón universal y la cara eterna de la WWE, Roman Reigns, en una entrevista con Jimmy Fallon, en una excelente entrevista con Jimmy Fallon, la disfruté de principio a fin, revela, o a preguntas de Jimmy Fallon, Jimmy le dice, mira, hay un rumorcito por ahí de que The Rock va a estar en Survivor Series. el debutó en Survivor Series hace 25 años. Es su 25 aniversario, o va a estar o no. Y Roman Reilly le dice, Eso es un rumor, muchacho. Un rumor, por ahora es un rumor. Y de momento Jimmy le dice, ¿te enfrentarías a The Rock? Roman dice, bueno, The Rock dijo, porque somos familia, él respeta a la familia, me desea mucho éxito. Yo le deseo mucho éxito a él. Pero yo, contrario a The Rock, sí. Sí lo enfrentaría, sí. Sí quiero una lucha con él, sí. Vamos a irnos mano a mano. The Rock y yo, yo me atrevo. ¿Qué dice Rock? Uh, Roman Reigns, de esa manera, de una manera bastante directa, dice, sí, quiero una lucha con The Rock, con The Great One, con The People's Champion, con The Bramble, The Eyebrow Racing, Jabroni Beating, Pie Eating, The Rock. Roman Reigns. Suena mucho dinero. Suena algo épico. Suena a algo que cambiaría la historia de la industria de la lucha libre, específicamente de WWE, cuando dos generaciones, los mejores de sus dos respectivas generaciones, choquen cara a cara. Y la pregunta es para ustedes: ¿Les gustaría ver The Rock contra Roman Reigns, sea en WrestleMania, sea un cara a cara en Survivor Series, sea donde sea, les gustaría ver Roman Reigns y The Rock? Sí o no? Aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre el shadow a mi gente de Reconstruction por las camisas RCW Nation. Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en Español.